si los oigo. Yo ya no puedo. No puedo ni respirar. ¿Qué noticias me tienes? ¿Ya los encontraron? En eso estamos. A más tardar en esta tarde, le llevamos sus cabezas o lo que queda de ellos. Pues más te vale. Ya apaga ese cigarro. ¿Que no ves que aquí tenemos químicos que son bien volátiles? Aquí no pasa nada. Te vas a dar una quemazón que ni Dios Padre te la va a quitar. ¿Qué es lo que pasa? Algo salió mal con el negocio del Chayote y el Chemo. ¿Qué pasó? Se les quemó la mercancía y se pelaron para la sierra. Este par de estúpidos. ¡Vayan por ellos! ¿Gerán les está ayudando? Te veo preocupado, papá. ¿Qué tienes? Solo estaba pensando que a tu tío se le están saliendo del guajal los problemas. Habla claro para entenderte, estúpido. ¿De qué hablas? Explícate, mujer. No lo sé. Solo sé que se quemó todo, pero ellos no aparecen por ningún lado. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a esperar a que Cherán nos solucione los problemas? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué propones? ¿Qué está pasando contigo que no llega la mercancía? No te preocupes. Tuvimos un pequeño retraso. ¡Usted no tiene la culpa de los problemas de mi marido! ¡No lo hagas, por favor! Lo que quiere León es recuperar su mercancía. Pensé que me iba a morir diferente de una balacera en algo. Lo agarraron cocinando y por no hallar evidencias, el caliente lo soltaron. La policía no ha podido hallar la jaula del gallo. Saca el modesto, este compa michoacano. Le gusta vender a libra, le gusta vender a gramo. La cosa es sacar billetes. Pa' andar en carro del año. Déjeme decirle que casi se queda sin sus empleados estrellas, ¿eh? ¿Qué le parece eso? ¿Estrellas? Por su culpa se me fue una fortuna en drogas. Sí serán estúpidos.